En el día de hoy nos hemos reunido con los referentes de salud de la ciudad. Hemos tomado decisiones. A partir de mañana vamos a implementar un consultorio externo, es decir, fuera del hospital, para atender los casos posibles, los casos de fiebre y de algún síntoma asociado. Esto se hace para descentralizar, sacar la posibilidad de circulación del virus. Se suma a las medidas generales que se han tomado en estas últimas, las últimas horas del día de ayer. Es importante que sepan que se va a manejar este consultorio a partir de una llamada telefónica previa, por lo cual se organizarán turnos. Se hace una valoración de los datos obtenidos en la circulación innecesaria. Para esto hemos sacado a los niños del colegio. Hemos decidido tomar estas medidas para seguir sumando medidas preventivas. Pedimos también a las instituciones privadas de tipo recreativas y demás, gimnasios y academias de danza, que se sumen, que cierren por estos próximos 14 días, que una vez que pase esta emergencia volvemos a la normalidad si todo sale como queremos. Bien, han llegado muchas consultas en cuanto a las embarazadas. No sé si quiere decir algo en cuanto a eso. Sí, faltaba que fuera viable, pero bueno. Sí, hay un grupo de riesgo. Sí. Desde el gobierno se ha pedido que estas personas de riesgo salgan de sus ámbitos laborales. Bien. Y las embarazadas están consideradas en este grupo. Bien. Bueno, una de las medidas que tomamos esta mañana... hemos tomado contacto con la directora y el personal de la guardería. Bueno, ustedes saben que desde anoche se tomó la decisión de cerrar las guarderías, tanto municipales como privadas. Vamos a garantizar la comida de todos los niños que concurren al Centro Materno Infantil Rinconcito Alegre. Por lo tanto, hoy los docentes iban a tomar contacto con cada una de las familias para que a partir de mañana puedan retirar en este periodo hasta el 31 de marzo la ración diaria de alimentos para cada uno de los niños. Lo mismo hicimos, tomamos la decisión en el Palcon. Ustedes saben que bueno, las clases, no va a haber clases por hasta el 31 de marzo. Y estaba la posibilidad de que los chicos concurrieran al comedor. Para proteger más, dada la situación, lo que hemos decidido es que tampoco concurran al comedor. Sí vamos a garantizar las raciones a cada uno de los beneficiarios. Por lo tanto, también hoy estuvimos en contacto con las directoras de las escuelas para que se comuniquen con las familias. Y a partir de mañana vamos a habilitar los dos comedores, tanto que funciona en la Escuela Güemes como en la Escuela René Favaloro. Ahí los padres podrán ir a retirar su bandeja. Tenemos la colaboración de auxiliares de la guardería que nos van a ayudar en esta actividad. También tuvimos contacto con la responsable del Centro de Jubilados. El Centro de Jubilados va a permanecer cerrado. Es importante que los abuelos, las personas mayores de edad, los adultos mayores, sean conscientes y que los familiares, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, sus vecinos, todo aquel que pueda ayudarles a crear la conciencia de que son las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Que tenemos que hacerles entender que deben quedarse en su casa. Por favor, los hijos que salgan a hacer las compras, que se contacten, sería importante que ustedes se contacten con la responsable del Centro de Jubilados, la señora Liliana Troncoso,
y ella ha tomado algunas decisiones con respecto a trámites que los abuelos normalmente hacen en PAMI, en Cabrera, para que no tengan que trasladarse. Hay números telefónicos, lo van a hacer vía sistema, para evitar que nuestros abuelos anden por la ciudad. Así que, sobre todo, les pedimos encarecidamente estas cuestiones, que cuidemos a nuestros abuelos, que cuidemos a la gente más vulnerable, que cuidemos a nuestros médicos. Hoy estamos pendientes de ellos, de los profesionales de la salud, más que nunca. Los tenemos que proteger, los tenemos que sobrecargarlos. Así que todas las consultas que se hagan tienen que ser cuestiones concretas. No debemos desgastarlos porque van a estar muy, muy ocupados en poder ver situaciones de vulnerabilidad o donde se tenga que actuar en la emergencia. Así que también en base a eso le vamos a pedir a la gente que concurra a los sistemas de salud en casos realmente de emergencia. Que por favor, situaciones como cosas simples, no sé, doctora, ¿qué puede ser? Me esguince, no sé. Algo muy simple, que se queden en la casa, que no vayan a los sistemas de salud, porque esto es un compromiso no solamente del sistema hospitalario. Acá esta mañana fue una clara respuesta. Hoy estuvieron todos representantes médicos de las clínicas privadas, del sistema de emergencia privado también, con toda la buena disposición, porque esta es una causa común, acá no hay privados ni públicos. Entonces tenemos que tener como sociedad ese mismo compromiso. Resguardemos a la gente, nos resguardemos todos, ¿sí? Entonces, el caso de desarrollo social, por favor, también, o sea, casos muy extremos lleguen a las áreas nuestras. Tengo una consulta para la doctora Natalia Rivas Piozzi, dos cosas. ¿Qué va a pasar con el vacunatorio? ¿Cómo va a funcionar? ¿Si va a seguir funcionando por un lado? Y por otra parte, el consultorio externo, ¿dónde va a funcionar? ¿En qué horario y a qué número deben llamar previamente? Bien. Respecto del vacunatorio, el vacunatorio va a seguir funcionando con normalidad. ¿Por qué? Primero, porque es un elemento de prevención general. Segundo, porque está aislado, tiene una distancia lógica de la guardia. Y en tercer lugar, están programados los turnos. Es decir, la gente, cada vez que trae a vacunar a su niño, se lleva un papelito con la cita para el día que tiene que volver. Y en general las mamás son muy respetuosas de esto, se cumple. Si hiciera falta, implementaríamos un sistema de turnos con horarios. Pero por ahora, esa sala de espera no ha estado saturada, lo estamos pudiendo manejar perfectamente. Sí pedimos, justamente para poder continuar con esto, la solidaridad del resto para que no haya amontonamientos de gente. Entonces, que ese espacio esté destinado solo para los niños y sus mamás. Veremos cuando llegue la vacuna contra la gripe cómo nos organizamos con nuestros adultos mayores por la vulnerabilidad que ellos tienen. Bien. El consultorio externo va a funcionar al lado del tanque en las aulas de cultura. Las estamos organizando para que mañana mismo comience y, insisto, los turnos para el consultorio externo los vamos a dar telefónicamente. ¿A qué número? Al 107, que habilitamos el día viernes. Es importante que sepan que al 107 nos podemos comunicar desde fijos, y si queremos comunicarnos por celular debemos hacerlo al 4057-507, que es la segunda línea. Esto está en la guardia del hospital, es un teléfono que funciona 24 horas. Pedimos, por favor, si ante alguna llamada no hay respuesta inmediata, sepan comprender que es el teléfono de la guardia. En breve insistan que van a ser atendidos. Bien, este consultorio externo es para casos sospechosos. El consultorio externo está pensado para cuadros febriles. A través de la llamada telefónica lo que se va a intentar es determinar si es un caso sospechoso o no de síndrome febril en general, porque no nos olvidemos del dengue en esta etapa, que el coronavirus nos ha arrasado con toda nuestra atención, pero debemos seguir pensando en el resto de las enfermedades probables. ¿Y otros síntomas o solamente febril? Los síntomas, cuando hablamos de coronavirus, les recuerdo que es fiebre alta, sí, tos seca,
dolor de garganta y puede tener dificultad respiratoria. Bien. En relación a las embarazadas, ¿control de embarazadas se va a hacer? Sí, el control de embarazadas se debe hacer, no se puede postergar. Por eso apelamos a la solidaridad para que en los horarios de consultorio las salas no estén abarrotadas. Uh-huh. Se va a continuar por el momento en el mismo horario. Uh-huh. Es importante que sepan que en la sala de espera va a haber alcohol en gel a disposición de los pacientes. La sala va a estar bien desinfectada y va a haber circulación de aire. Vamos a ventilar. Con respecto a las personas que han viajado a países que no son zona de riesgo y que están volviendo, ¿se les va a pedir un aislamiento voluntario? Sí. Hoy tomamos contacto con dos empresas que se dedican a esta actividad. Y son muy poquita la gente que está en este momento en el exterior y son países como Brasil, por ejemplo. Y ellos atinadamente ya han tomado contacto y esa gente cuando llega al país sabe que automáticamente se tienen que aislar, ¿eh? Así que eso tengamos la tranquilidad. Igualmente, si alguien sabe de algunas situaciones de que no están cumpliendo con el aislamiento correspondiente, hay que hacer una denuncia. Lo pueden hacer en forma anónima si la gente no se quiere comprometer. Lo recepcionamos en el hospital y en la línea 101 de la policía, ¿sí? De parte del hospital, el protocolo no se activó oficialmente, digamos. No tenemos hasta el momento ningún caso sospechoso de coronavirus ni de dengue en este momento. Estamos trabajando para prevenir, para evitar que esto suceda. Si hubiese que activarlo, están disponibles los recursos. ¿El consultorio externo va a funcionar para pacientes hospitalarios o también para pacientes con servicios puntuales o prepaga? Lo que estamos intentando hacer con los centros privados, que es el acuerdo al que llegamos esta mañana, es de concentrar todos los casos en un lugar. Bien. De esta manera, centralizamos la posibilidad de que el virus esté dando vueltas en todos los centros de salud. O sea que aquí existe la posibilidad que un paciente con una prepaga sea asistido en este lugar. Sí. Uh-huh. Sí. Okay. Yo por último les pasaría un número donde la gente, para que no asistan a los servicios nuestros, pero si tienen alguna duda y necesitan algún tipo de respuesta del área, lo vamos a hacer vía WhatsApp. Así que yo les voy a, si me permiten, les paso el número 358-4824-296. Hay cualquier tipo de pregunta, de inquietud, lo pueden hacer y vamos a contestar. ¿Nada? Nada. Muchas gracias.